pues ha sido una jornada interesantísima y felicidades a Cementerio Hormigón por esos 90 años. Esperemos que haya muchísimos más y que podamos celebrarlo con vosotros. Pues como bien os ha dicho yo formo parte de Grant Thornton. Grant Thornton es una firma de servicios profesionales, como puede ser Deloitte, KPMG, cualquiera de las Big Four que todo el mundo conoce. Grant Thornton es la quinta, pero hay mucha diferencia de la cuarta a la quinta, entonces somos mucho más pequeñitos, por lo menos a nivel nacional. Sí que estamos en muchos países, en casi todos los países del mundo. Somos más de 50.000 personas. Y yo he venido a hablar sobre todo de transformación digital, de cómo puede afectar la transformación digital a los materiales de la construcción y a la construcción en sí. En primer lugar, voy a dar unos datos para enfocarlo y luego ya pasamos al ámbito de la construcción. Pero brevemente paso por estos puntos diciendo que en 2030 se prevé que 12 de las economías más potentes del mundo sean lo que hoy consideramos países emergentes. En 2015, el tamaño de la clase media en Asia-Pacífico ya era superior al de Europa-Estados Unidos. El 50% del Producto Interior Bruto a nivel mundial lo generan 300 áreas metropolitanas más pobladas, las 300 más pobladas. Y de aquí a 2030 se espera que haya un incremento del 35% de demanda de alimentos debido al cambio climático y a la escasez de recursos. Y en cuanto a tecnología, un apunte que es que en Estados Unidos tardaron 76 años en que el 50% de la población tuviese un teléfono. Han tardado 10 años en que el 50% de la población tenga un smartphone. Por lo tanto, el avance tecnológico, la transformación digital es brutal y es muy veloz. En esta siguiente diapositiva mostramos una gráfica de la evolución del alumnado universitario en España por comunidades. A la izquierda, en la que tiene diferentes colores, vemos que se reduce el número de alumnos que van a la universidad en España, y a la derecha vemos la edad de esa población que había en el 95, en el 95 y ahora en 2016. Vemos que hay una demanda de jóvenes con estudios para poder desarrollar esos trabajos que se van a demandar gracias a esa transformación digital. En un estudio interno de la International Business Report de Grant Thornton, a los encuestados que les preguntamos, decían que el 70% estaban preocupados por la productividad para crecer. Un 60% creía que iba a invertir más en tecnología. Y solo el 29% iba algo más allá y apostaba por el I+D, por un desarrollo, por nuevas ideas. Pero ¿dónde está el mercado? ¿Se siguen haciendo las mismas cosas? No vamos a cambiar. El hormigón va a seguir siendo hormigón. El coche va a seguir siendo coche. El mercado de la vivienda, pues la vivienda se va a seguir haciendo vivienda, se van a seguir construyendo casas. Pero ¿qué pasa? Que sí que aparecen nuevos agentes que, gracias a esa transformación digital y a esos datos y a esa tecnología, son capaces de modificar, de generar diferentes sistemas, nuevos sistemas de producción, como puede ser un Airbnb o un Idealista. La gestión de alquiler de viviendas o de compra de viviendas ha cambiado. Cambia la gestión, pero no cambia en sí el producto. En la construcción va a pasar lo mismo. El hormigón va a seguir siendo el mismo, pero toda la tecnología que le rodea, todo lo que hay alrededor, todas las herramientas van a cambiar y están ahí para poder utilizarlas. Luego veremos un par de ejemplos que hemos puesto en práctica en diversos proyectos y que sí que han tenido un funcionamiento óptimo y que comentaremos a continuación. Las tendencias del negocio, pues aparecen nuevos sistemas de gestión, nuevos procesos constructivos. A lo mejor suena, hablando de construcción, os sonará mucho que es BIM, la palabra BIM, que se expande internacionalmente por todos lados. Todo el mundo habla de BIM. Sí, son metodologías de trabajo colaborativo que te permiten trabajar de una forma deslocalizada, en un único modelo, una única fuente de datos, de una manera multidisciplinar. Es coordinación, mitigación de riesgos, es tecnología
para modificar la metodología de trabajo tradicional, pero el producto sigue siendo el mismo, con mejor calidad, pero sigue siendo el mismo. Las premisas para una transformación digital. Hay tres premisas fundamentales. Un cumplimiento, que es establecer unas políticas y unos procedimientos específicos que debe cumplir toda la compañía, desde los directivos, empleados, a los agentes vinculados con la compañía. Una eficiencia, hay que conseguir optimizar esos procesos, el rendimiento y conseguir optimizar los tiempos y generar un valor, que el producto que generemos sea mejor que el de la competencia. Es decir, si estamos trabajando en un producto, dar algún valor diferencial para que sea mejor que el de la competencia. De cara a una transformación digital, habrá unas necesidades tecnológicas y unas prioridades estratégicas. En primer lugar, tienes unas prioridades estratégicas que generarán unas necesidades tecnológicas. Esas prioridades estratégicas van un poco por la línea de eficiencia organizacional, la innovación. Hay que generar nuevas ideas, conocimiento y talento. Hay que capacitar al personal y tener un personal capacitado generando unos itinerarios formativos y actualizando el conocimiento de ese personal. Gestión del riesgo, mitigando los riesgos que se tengan en los procesos constructivos o en los procesos de la propia compañía. Planificando de una forma más coherente y más contrastada y digitalizando. Y para esto hacen falta todas las necesidades tecnológicas que se muestran a continuación. ¿Dónde afecta? ¿En qué ámbitos de trabajo? Pues en todos los que vemos, todos en resumen. ¿Tecnologías con impacto en la función financiera? Pues al final están un montón de tecnologías que van apareciendo, como el blockchain, que la gente habla todo el mundo de blockchain, pero no saben lo que es, pero bueno, ahora mostraremos un par de casos de aplicación de blockchain. Los RPAs, que es automatización de procesos, quien no ha llamado a Telefónica y ha aparecido un operador, un robot diciendo si tiene un problema pulse 1, si tiene otro problema pulse 2 o si su problema es con internet pulse 3, pues esa es una automatización de procesos en la que lo que hay que hacer es supervisar el control de esos procesos, pero mediante robots se agiliza el trabajo. Inteligencia artificial, realización autónoma de procesos y poniendo en común procesos similares para sacar experiencias previas y demás. Process mining, data analytics, otras herramientas. Los directivos consultados en la encuesta anterior dicen que cuándo se implantarán estas tecnologías. Pues ahí vienen que dentro de 5 años lo que prevé es que tampoco el cambio va a ser tan brutal, que va bastante lento. La adopción de estas herramientas es un poco lenta todavía. Y ya vamos a pasar a unos casos de éxito. En primer lugar, tenemos la gráfica de la derecha es un análisis en una constructora. Lo que se hace es codificar los elementos constructivos en ese modelo BIM que decíamos antes. En el modelo BIM los elementos constructivos son elementos paramétricos como cofres de información en los que vas metiendo unos atributos, unos datos. ¿Qué material es? ¿Qué proveedor es? ¿Cuándo me lo ha surtido? ¿En qué plazo? ¿En qué país? Todos los datos que queramos ir manejando y comprobando para nuestro análisis posterior. Entonces, gracias a esta codificación yo soy capaz de saber a cuánto me ha costado el hormigón en hospitales en Chile en los últimos 3 años en forjados, o cuánto me ha costado el acero Corten en Estados Unidos para revestimientos de fachada. Todo eso lo podemos hacer gracias a esos analytics y a esas herramientas tecnológicas que están hoy en el mercado y que nos permiten hacer un mayor control de nuestras herramientas y nuestro negocio. Y luego experiencias con blockchain nos permite certificar, como es en el caso de la derecha, hacer una certificación de control de ejecución mediante blockchain y en el caso de la izquierda tokenizar activos para poder hacer transacciones mucho más rápidas, eficientes y fiables. Y luego para tener una estrategia de digitalización lo único que hay que hacer es definirla con un itinerario y abordar los pasos para poder abordar esta transformación digital.
Y nada más, muchas gracias. Intento hacerlo lo más breve posible. Gracias.